¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Comenzamos una nueva semana aquí en la mañana de Campo Directo. Lunes bien temprano con toda la información del sector agropecuario. Comenzamos con estos títulos. No repunta la actividad del mercado inmobiliario rural. En una nueva publicación de su índice de actividad del mercado inmobiliario rural, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales aseguró que en junio se registraron 38,64 puntos, lo que representa una suba del 1,31% en relación a igual mes del año pasado. La incertidumbre política, las alternativas financieras, los menores márgenes y los problemas climáticos continúan afectando al sector y esto se refleja en el índice, explicó Javier Christensen, vicepresidente de la entidad. El flete argentino entre los más caros. Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario refleja que el flete camionero argentino resulta un 70% más caro que el de Norteamérica y un 76% más caro que el brasilero, para distancias equivalentes. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.980 pesos. Maíz, 2.410 pesos. Trigo, 2.780 pesos. Y en el mercado de Liniers, el último viernes, se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 33 pesos con 10 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 35 pesos con 24 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 40 centavos. Y vacas buenas, 22 pesos con 71 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 36 pesos con 72 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 75 centavos para la compra, 17 pesos con 15 centavos para la venta. Una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Comenzamos de esta manera el segundo bloque de la mañana de Campo Directo. Les contamos que la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas de la provincia de Córdoba acaba de cumplir sus primeros 10 años. Estuvimos en los agasajos dialogando con el presidente Gustavo del Boca. En una reunión en Federal de Córdoba decidimos que el sector no tenía ni la visibilidad ni la presencia que creíamos. Y un grupo, nos juntamos y ahí mismo redactamos en forma manuscrita el acta que dio origen a esta institución que se denominó FAMAC, que es la Asociación de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba. Pero previo a eso ya había una intención y sin querer transformamos esa intención en una realidad. Pero creo que lo que más destacamos es que realmente puso en escena lo que representa la maquinaria agrícola para la provincia de Córdoba. Hace 10 años atrás tal vez no se hablaba o no tenían dimensión en la provincia del potencial que tiene el sector. Hoy estamos hablando de 11.000 puestos de trabajo directos, estudios sectoriales hechos, cuánto exportamos, en cuánto participamos de la economía del PBI de la provincia y sobre todas las cosas, en cuanto colaboramos en todos esos pueblos o ciudades del interior en la cual tenemos la mayoría de nuestra presencia, en una oportunidad de trabajo, en inclusión social en serio. No estoy hablando de la inclusión social de un subsidio, eso no es inclusión social. Inclusión social es un trabajo digno. Y más allá de las vicisitudes y los problemas que tenemos,
o que hemos tenido y los riesgos que hemos corrido y las dificultades que tuvimos muchas veces en estos años, he de destacar la responsabilidad social que tiene el sector, porque si bien con nuestro dependiente hay una relación laboral como tal, hay una relación que termina siendo de amistad, porque compartimos ciudades muy pequeñas o pueblos muy pequeños en donde terminamos siendo amigos. Entonces a lo mejor no sucede en las grandes urbes, nosotros vamos mucho más allá de lo que es una decisión gremial o una decisión empresaria en cuando tenemos que preservar fuentes de trabajo. Y eso creo que es una cosa que le hemos puesto en escena, la estamos destacando y creo que es muy importante destacar. Porque eso hace grande un país también, tener, porque si a la gente le va bien, al país le va bien. Portones adentro podemos trabajar mucho en mejorar nuestro proceso productivo y ser lo más eficiente posible. Portones afuera tenemos que conseguir a través de instituciones como esta, con aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, que entre todos cuidemos estas empresas para darle el marco de competitividad que nos hace falta. Nosotros no rehuimos a la competencia. Forma parte de la esencia. Nosotros no podemos pedir vender afuera y que ellos no nos vendan. Entonces tenemos que ser competitivos, tenemos que ganar la pulseada y vender mano de obra, vender tecnología, vender innovación al mundo. Y ese es el desafío. Y el otro desafío es que a lo mejor de acá a 10 años, muchos no están, pero otros muchos se sumarán. Y tal vez, como dije en el discurso, tendremos la opción de brindar con nuestros hijos por el anhelo de nuestros abuelos. Y eso, es un buen resultado. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba realizará mañana martes en el INTA Marco Juárez una capacitación en buenas prácticas agropecuarias. Las actividades darán comienzo a partir de las 9 de la mañana con el dictado dirigido a los productores que quieran inscribirse en el programa. Por la tarde, a partir de la hora 14, se desarrollará otro segmento dirigido exclusivamente a aquellos que quieran ser facilitadores e implementadores del programa. Las inscripciones podrán realizarse en el lugar y a través del correo electrónico detallando nombre completo, CUIL y teléfono. El próximo 20 de julio, en la estación experimental de INTA Marco Juárez, se desarrollará la segunda jornada de ganadería ovina. Es organizada de manera conjunta por ese organismo y la cooperativa agropecuaria Alborada Limitada. Minuto final de la mañana de Campo Directo. Les recordamos que hoy a partir de las 10 de la mañana en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba realiza su habitual remate. Están todos invitados. Nos reencontramos con todos ustedes mañana martes, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.